Estamos en campaña y la próxima semana es la última semana de campaña. Y se llama Fruto en Llenar Tu Banca. ¿Quién se va a retar aquí a llenar su banca? ¿Quién va a decir yo voy a... Mas yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Servicio. Montando del caballo en... Todos salen. Everyone comes out. Mi castillo, mi refugio, torre fuerte. ¿Cómo los siervos de Dios necesitan el respeto de la iglesia? Que la iglesia los respete. Si no por la persona que es, pero por el lugar que ocupa en el ministerio del evangelio. ¡Vuelto un payaso! Hay pastores que predican y hacen comedia al mismo tiempo para ver si te sacan una sonrisa, a ver si te quitan ese rostro que traes duro porque algo te está yendo mal, como que ya no te es suficiente el mensaje de la palabra de Dios. Ahora hay que hacer trucos de magia. Por eso Pablo decía, just give me my place. Dame mi lugar. No me pongas muy arriba, ni me pongas en un primer lugar, pero nada más dame mi lugar. Y qué bueno que se preocupa la iglesia por celebrarle un bonito día al pastor. Así debe de ser. Iglesia, así debe de ser. Iglesia, honren a su pastor y Dios les va a honrar a ustedes. Existes en todo lo que vivo, y tú existes.
¿Cuántas veces se ha levantado el hermano y ha tenido que irse a ver alguna familia, a ver a alguien que tienen problemas, alguien en la casa que han estado teniendo problemas, alguien que no ha llegado? ¿Cuántas veces se ha tenido que ir? Y tiene que ir porque él sabe que Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Él sabe que Dios puede levantarnos. Él ha visto cómo ha levantado a otros. Él ha visto cómo muchos han podido caminar después de escuchar el mensaje. Y saludo, Bautista. A ver, hermano, aquí me quedo para que. Pasar y decirle gracias, pastor. Díganle gracias, pastor. Muchas gracias a cada uno. Es un privilegio, hermanos, servir al Señor. Agradezco a mi familia, Nathan, Yasmin, que ayudan aquí, and Miriam.